Chicas, espero estén súper bien. Bienvenidos una vez más a este espacio. En el día de hoy quiero compartir con ustedes mi primera impresión y demostración del concealer, del nuevo concealer de ELF. Este se llama ELF Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Ok, primero salió este que ven por aquí, que le voy a poner la foto por aquí. Este es completamente mate y es todo lo contrario a este. Y yo lo tenía, yo creo que todavía lo tengo por ahí. No lo llegué a usar completo porque la realidad es que es un concealer que es demasiado, demasiado seco para el área, ¿verdad? Del ojo, de la ojera. Y si tú tienes líneas de expresión como yo, ese concealer no es para ti definitivamente, porque hay que saber trabajarlo y siento yo que al ser tan seco marca mucho las líneas de expresión. Ahora, compré este que lo vi los otros días en Walmart y este tuvo un costo de $6 también. El otro también tiene un costo de $6. Les voy a poner todo lo que promete por aquí este concealer. Este concealer promete larga duración, ser hidratante, cobertura total, altamente pigmentado, fórmula liviana, acabado satinado, no acentúa líneas de expresión. Me lo acabo de aplicar y le voy a dejar la demostración por aquí. Y así se ve este nuevo concealer de ELF. Tiene la tapa blanca, el anterior, que es terminación mate, tiene la tapa color negra. Algo que debo decir de este concealer es que me encanta su aplicador porque es bastante preciso y me facilita el trabajo a la hora de aplicarlo. También noté la diferencia con el concealer anterior a este, que es el mate. Este no se seca tan rápido como lo es el mate y tiene lógica porque el otro es mate y este es hidratante. Entonces se me hizo bien fácil la aplicación y difuminarlo. Algo que cambiaría para la próxima vez que vuelva a aplicarlo es aplicarle menos cantidad, porque este concealer cubre bastante, bastante, así que no necesitas tanto concealer para aplicarte en el ojo. Para los que quieran saber, la esponja que estoy utilizando es la de Real Technique. Wow. Me encanta. Miren eso, chicas. Sin filtro, sin nada. Es un concealer que cubre un montón, hidrata a la vez el área del ojo, de la ojera. Se ve perfecto. Ahora vamos a ponerle un poco de polvo para sellarlo. A ver. Este concealer me encanta, no acentúa las líneas de expresión, porque yo tengo líneas de expresión, y miren eso, chicas, se ve completamente, se ve bello, se ve precioso. El color que escogí es perfecto también, porque escogí el light beige y creo que le va perfecto a mi piel. Ahora voy con el resto del maquillaje y vuelvo. Como pueden ver, es un concealer que cubre bastante, bastante el área. La deja bastante bonita el área. Me encanta porque a la vez ilumina. Este yo lo escogí en el color light beige. Y la realidad es que me va perfecto a mi tono de piel, pienso yo. Y para sellarlo utilicé este polvo que ven por aquí, que es un polvo traslúcido. Y es el Peach Perfect de Too Faced. Es traslúcido, como pueden ver aquí. Y la realidad es que me encantó, definitivamente creo que va a ser mi concealer favorito ahora, porque es un concealer que cubre, que no marca líneas de expresión y que cumple lo que promete. Para mí el precio está perfecto, se ve demasiado bonita el área. Si lo quieres, si quieres que el área se vea un poquito más iluminada, puedes coger quizás un tono más, con mucho cuidado, porque esto suele ser un poquito peligroso para cuando te da la luz del flash o si tienes un ring light y grabas, pues se nota más si el área, si el concealer es más claro que tu piel. Pero definitivamente yo recomiendo este concealer. Son $6 que vale la pena gastar, en mi opinión personal. Y nada, chicas, hasta aquí mi primera impresión, demostración del concealer de ELF. Espero que les haya gustado este video. Por favor, díganme en la parte de abajo de los comentarios si ustedes también han utilizado este concealer, o si piensan comprarlo, o si han utilizado el otro, el anterior a este, y si les va bien con él. Así que nada, chicas, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.